Bastante bien, esto es lo que haciendo el tu manito para Minecraft Pocket Edition, así como escuchan. Y bueno, pues antes de todo les quiero comentar, señores, que en la descripción del video les dejaré el link de descarga de este increíble mod series, que pues es el tu manito antiguo. Ya saben que pues el de la versión, el que parece del PC, aún no ha salido, esperemos que próximamente salga. Pero este es bastante cómodo, la verdad que me siento bastante contento que ya pues lo que haciendo el Pro Launcher tenga soporte para MobileScript. Ya saben que se lo pueden descargar en la descripción del video, señores. Ya les dejaré el link de descarga para que se vayan a descargar el Pro Launcher, señores. La verdad que está bastante bueno, principalmente porque ya agregaron lo que viene siendo esta nueva opción de lo que dice soporte para modo de script. Así que bueno, si ya saben que el link de descarga estará en la descripción del Brawl Launcher y de este increíble mod, que como pueden ver aquí tenemos lo que viene siendo esta M, que simplemente es un archivo JS el cual van a instalar, señores. Ya que lo instalen, pues se van a tener un mundo y van a poder lo que viene siendo disfrutar de este increíble mod, que la verdad está bastante genial, señores. Como pueden ver, podemos cambiar nuestra supervivencia, hacer todas las cosas pues mucho más fácil y sencillo. La verdad que me gusta más que lo que viene siendo hay uno que se llama no me acuerdo cómo se llama el mod. El caso es que es como un complemento el cual tú instalas, pero te sale lo que viene siendo una bolita flotante. Y eso no me gusta. Me gusta más este, me hace mucho más cómodo. Y principalmente porque ya tengo pues bastante tiempo utilizándolo. La verdad que está bastante genial, señores. La verdad se los recomiendo. Como pueden ver, aquí nos podemos agregar un montón de cosas. Podemos lo que viene siendo a suicidarnos, cambiar de spawn, subirnos a un animal, cambiar de noche, de día, supervivencia y creativo, vida y muchas cositas más, como agregar lo que viene siendo armadura, instrumentos, comida, colorante, minerales, huevos de spam, diferentes. Incluso te puedes poner lo que viene siendo IDs personalizadas, como si te metes un mundo y tú pues dices, bueno, metí el mod de lo que viene siendo espada super chetas, y pues lo que pasa es que tú te vas a dar las ID y tú las pones, lo cual está bastante genial. Incluso también te puedes poner en creativo y ver las espadas y todo eso. La verdad que están bastante geniales. Y bueno, chicos, pues nada, en la descripción del video les dejaré el link de descarga de este increíble tu manito, que la verdad está bastante genial y bastante cómodo. La verdad se los recomiendo. Y pues nada, señores, ante todo recordarles de que por favor apoyen este video con su like. Ya voy a volver con los mods y todo eso, así que pues nada, señores, si quieren que suba lo que dicen la serie, ya saben, apoyar este video con su like. Ya saben que si veo un montón de apoyo en los videos, voy a traer la serie, señores. Ya grabé lo que diciendo el episodio, ya pues posiblemente mañana ya tengan lo que viene siendo el episodio de la serie. Así que bueno, señores, espero que les guste este increíble mod, que la verdad espero que se los pasen a sus amigos y todo eso. La verdad que viene perfecto para ganar las cosas. Ya saben que este mod existe desde la 0, antes, anteriormente a la 0.7, porque pues la verdad yo hace muchísimo que lo que viene siendo lo conozco. Incluso pues yo llevo bastante jugando Minecraft Pocket Edition y la verdad que tiene un montón. Así que bueno, señores, espero que les guste. Ya saben que el link descarga en la descripción. Y pues nada, señores, eso sería todo. Gracias por ver este increíble video. Ya saben que pues por favor les pido ese y tremendo apoyo de que apoyen este video con su like y compartan el video con sus amigos para que más gente conozca este increíble mod, que la verdad está bastante genial, señores. Un bastante antiguo, pero pues bastante funcional. Así que bueno, señores, yo me despido, hasta la próxima. Gracias por ver.